Notaría Pública 138. En buenas manos. Presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 24 grados y le presento a continuación el resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy, porque estamos arrancando semana. Reunión familiar en Ejido de Parras termina en tragedia. Dos primitos, uno de 11 y otro de 9 años, pierden la vida ahogados en una represa. Esto luego de meterse a nadar para mitigar el intenso calor del fin de semana. Conmociona a Torreón su quinto feminicidio. Autoridades aseguran a presunto responsable del asesinato de María Fernanda. Tenía 18 años, mientras los familiares de la joven salen a las calles para exigir justicia. ¿Y dónde quedó el dinero? Trabajadores del Sindicato del Seguro Social denuncian el saqueo de al menos 20 millones de pesos. Esto a manos del dirigente sindical, así como del tesorero de este organismo, quienes presumen gastos en lujos y extravagancias. Acelera la sed en Saltillo. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, la capital del estado consume un 73% más de agua de la permitida. La mayoría de ella va destinada al uso agrícola e industrial. Y deja Tupi colgados a sus trabajadores. La empresa incumple con el pago del bono solidario y provoca incertidumbre ante amenaza de una nueva renuncia masiva de obreros. Les recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno antes de irse a dormir. ¿Estamos listos? Comencemos pues.